Buenas noches.
Hola, hola, no sé si me escucha, pero solo quería informar por cualquier cosa de que ahorita me encuentro manejando, pero voy a ir escuchando la clase. Por si me pregunto algo, si parece que no puse atención, es por eso. Solo quiero informar eso, porque me tocó un imprevisto ahorita y me tocó venirme rápido a verlo y ya, ¿verdad? Yo para la casa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal de día viernes? ¿Estamos bien? Aquí cansado del tráfico del día viernes, pero bien. Sí, es horrible, este día es horrible, el tráfico. De hecho, yo voy por acá en camino todavía. Bien, si gustan, arrancamos con la clase de este día. El día de ayer ustedes me presentaron sus logos y el día de ayer pues estuvimos hablando de un poquito de esto, ¿verdad? Hicimos la introducción y nos quedamos exactamente en la palabra que era producto y branding. Y en el caso del producto y branding, pues tenemos lo siguiente. Nos dice que hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y o símbolo o logotipo. En este caso, pues cabe el punto que decía Omar, que en algunos casos a nivel de mercadeo se enseña que debe ser sí o sí a través de los elementos de la marca o hacer referencia a este punto. Pero dice que puede ser vinculado de forma directa
o de forma indirecta, que identifican la marca influyendo en el valor. Creo que lo mencioné también el día de ayer. Tiene mucho que ver el hecho de la marca que estamos utilizando y este es el precio que le da al producto, al servicio en muchas ocasiones, la marca que se utiliza, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Estos elementos son los que nos llevan a... Comprendido, Silvia, gracias. Estos elementos son los que nos llevan, obviamente, a desarrollar un principio de que nuestro branding debe ser el mejor. Nuestro producto, por ende, debe ser el mejor, pero nuestro branding, nuestra forma de vendernos, nuestra forma de cómo nos ve la sociedad, debe ser de la mejor calidad también. Porque obviamente no podemos decir, no, es que yo tengo un excelente producto, pero realmente no nos estamos vendiendo como un excelente producto, sino que nos vendemos como un producto más, como algo que está dentro del mercado y que por lo tanto se puede hacer bien o se puede hacer mal y da igual. Entonces, en este principio del branding es cuando se vuelve fundamental que usted y yo nos enfoquemos en desarrollar la marca de la mejor manera posible para que cuando estemos desarrollando la marca estemos logrando el impacto que se espera. Pero en muchas ocasiones usted y yo hemos hecho un branding no apropiado y al hacer un branding no apropiado nos ha restado en vez de sumarnos. Hemos hecho toda una campaña, hemos hecho todo un proceso, pero no el adecuado y por lo tanto nos vemos afectados en estas situaciones. Preguntas que tengamos hasta acá para iniciar con lo otro de las marcas. Buenas noches. No me quedó muy claro cuando dice productos y branding. La palabra, quizás porque me conecté un poquito pasado de tiempo, pero específicamente cuando dice branding, ¿a qué se refiere? Branding es toda la imagen corporativa, Omar. La Ah, ok. imagen, cómo se vende la imagen. O sea, el producto es una cosa. Ejemplo, en Exacto. mi caso, yo vendo celulares y yo le vendo solo Samsung. Por ponerle un ejemplo, démosle nombre en este momento porque ya voy a hablar de la marca. Vendo solo celulares a Samsung. En ese sentido, se supone que mi producto es de excelente calidad, pero yo lo vendo en una tiendita, en un kiosquito y el kiosquito está todo despintado. ¿Llegaría Omar a comprarme un Samsung ahí? No, casi no, porque nosotros, bueno, en esta era somos muy, muy visuales. Bueno, yo soy bien visual. El Prácticamente branding. cuando voy a comprar algo siempre me atrae como la presentación del lugar, la amabilidad, los vendedores. O sea, no, definitivamente creo que no. Exacto, No es gracias, eso. Omar. O sea, en ese enfoque va el branding, donde obviamente cómo se ve mi empresa a nivel social, cómo se ve. Una cosa es cómo se ve mi producto, pero otra es cómo se ve mi empresa, cómo me presento, cómo me vendo a nivel social. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es el hecho del posicionamiento que ya tiene la marca. Hay marcas que ya se venden por sí solas de productos. Por ejemplo, está de más decirle, mire, un iPhone es, usted ya sabe que es un iPhone, pues. O sea, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos cómo va todo esto y no hay necesidad de mencionarlo más. Acabo de proyectar, perdón, en este momento seis marcas acá. La primera marca que les acabo de proyectar es Coca-Cola. Coca-Cola es algo bastante interesante porque ellos utilizan un logotipo. Vamos a ver cuatro elementos acá. El logotipo, el isotipo, el imagotipo y el isologo. Son los cuatro tipos y estos se subclasifican en otros también. Pero a grandes rasgos yo los voy a desarrollar en estos cuatro. El primero, Coca-Cola. Coca-Cola es un logotipo. ¿Por qué es un logotipo? Porque son palabras o texto. ¿Quién no sabe qué es Coca-Cola? ¿Quién no sabe de qué se trata esta empresa? ¿Quién no sabe qué es lo que vende esta empresa? O sea, si alguien me dijera en este momento, Miguel,
¿Y qué vende Coca-Cola? O sea, sería así como, ¿y en qué planeta vive? No en qué país. Porque obviamente Coca-Cola se vende a nivel mundial. Entonces, ¿en qué planeta vive? Siguiente, es interesante reconocer cómo Coca-Cola fue estableciendo su marca como tal. Coca-Cola han pasado más de 125 años, creo que en este momento anda por los 135, si no mal recuerdo, 135 años de la existencia de Coca-Cola. Son 135 años en los cuales han tenido presencia, han ido desarrollando la marca y Coca-Cola como tal hoy es una empresa muy sostenible. Pero no siempre fue así. Coca-Cola llegó a un momento donde tuvo crisis al momento de estar compitiendo con Pepsi-Cola. Con Pepsi-Cola ellos iban muy de la mano y usted puede buscar anuncios de hace muchos años atrás donde ellos tenían una competencia tan fuerte que no sabían quién estaba en primer lugar y quién estaba en segundo lugar. Y era una competencia muy, muy fuerte. Llega un momento donde Pepsi-Cola empieza a perder ante Coca-Cola. Y cuando Pepsi-Cola empieza a perder, le dice a Coca-Cola, solamente tenemos dos opciones. La primera, déjanos morir y te quedas como monopolio en el mercado. O la segunda, invertí en nosotros y sigamos siendo competencia. La competencia no es mala, la competencia es muy, muy buena. Y es muy buena porque nos permite ir mejorando en nuestro producto, nos permite ir mejorando en nuestro servicio, nos permite mejorar en nuestro branding, nos permite ir mejorando en todos los procesos que hacemos. Por lo tanto, Coca-Cola lo utilizó muy bien. Siguiente empresa de la que le quiero hablar, McDonald's. McDonald's es una empresa que se le preguntó al fundador, ¿qué es lo que vende él? ¿Cuál cree usted que fue la respuesta de él? ¿Qué vende McDonald's? Hamburguesa. Hamburguesas, dice Omar. ¿Qué más piensan los demás que vende McDonald's? Una cara feliz. Una cara feliz. ¿Qué más vende McDonald's? No sé si mal recuerdo, pero había como un comercial que decía que vendían sonrisas o algo así. No sé si estoy equivocada. Gracias, Cecilia. Todos esos elementos sí son reales que los vende McDonald's, pero McDonald's, su principal negocio no es nada de eso. El principal negocio de McDonald's son bienes raíces. Franquicia sería. Franquicias, pero no tanto la franquicia. La franquicia es una parte que le deja ganancia. Deme 2 minutitos y ya continúo. Solamente tengo que moverme de donde estoy. Deme 2 minutitos, ya continúo. Mientras tanto, se vale googlearlo.
Bien, continuamos. Las disculpas del caso. Nos habíamos quedado en qué vende McDonald's. ¿McDonald's no vende hamburguesas o sí? ¿Qué me dicen ahora? Después de haberlo googleado. Ajá, después de la googleada, ¿qué vende McDonald's? Bienes raíces. Bienes raíces, dice. Y Fíjese también que descubrí que tampoco son dueños de la franquicia. son dueños de la franquicia. Fíjese que este dato es interesante por una razón, porque la mayoría cuando vemos McDonald's decimos hamburguesas, papas fritas, batidos y Sunday. Se recuerdan de esa cancioncita, ¿verdad? Obviamente entonada suena mejor. Pero si usted recuerda ese anuncio, hamburguesas, papas fritas, batidos y Sunday, se quedó muchísimo en nuestra mente a tal grado que McDonald's aparentemente lo que vendía era hamburguesas. Pero su negocio real no es hamburguesas. El negocio real es comprar el espacio, vender la franquicia y que la gente le esté pagando por la franquicia y les esté pagando por el alquiler del local. Entonces, es una de las empresas más grandes de bienes raíces que hay a nivel mundial. Y eso es lo que vende McDonald's realmente. Pero cualquiera diría, no, McDonald's lo que vendía era hamburguesas como tal. Entonces, pero tenemos en el caso de ellos y los aros o la M, esto es famosísimo. Como me gusta dejar tareas de películas para fin de semana, le dejo de tarea este fin de semana que vea la película El Fundador. Ahí se narra toda la historia de cómo nace McDonald's, se narra toda la historia de todas las actividades que hicieron, etc. Eso para que usted tenga un fin de semana otra vez divertido viendo películas y disfrutando de las películas, ¿verdad? Ok, siguiente empresa. Omar, dígame. Perdón, perdón. ¿La película se llama El Fundador o le ponemos Fundador de McDonald's? No, se llama El Fundador, El Emprendedor, son los dos nombres con los cuales ustedes pueden encontrar la película. Ah, El Fundador o Emprendedor. Ahí está bien, Ajá, gracias. o pónganle película de McDonald's y ahí la van a encontrar con Ah, cualquiera de ok. estos nombres. Esta sí creo que se encuentra en una plataforma de streaming de color rojo las letras. Sí. Ah, otra cuestión, Ajá, Miguel. Omar. ¿En las clases usted las está, dónde las aloja? No las he ¿Hace o logrado tendrá subir, clase Omar. semanal? Subo este fin de semana. Ah, va. Sí, por Sí, cuestión de para salud. retroalimentar, normalmente yo normalmente hago que esta retroalimentación, porque hay detalles que a veces uno a esta hora no los capta, pero si se pone el fin de semana a escuchar la clase, capta muchísimo mejor la grabación. Antes de las 7 las tendrán el día de mañana, completo. Gracias, gracias. Para el servirles. Bien. Siguiente. Siguiente empresa, Apple. Apple es una evidencia de lo que hablábamos también, donde Apple no tiene nada, nada, nada que ver su nombre, su marca, con el producto que venden. Apple no tiene nada que ver. En el caso de Apple es interesante también la historia de ellos. Medio mencioné también de que de Steve Wozniak y Steve Jobs. Le dejo también que vea la película Steve Jobs. Es que ya le dije, fin de semana es para ver películas. Entonces, la película de Steve Jobs. En esta película no la voy a narrar, sino que simplemente voy a retomar algo por ahí. En el caso de... Ya la vi buenísima, dice Christopher. Excelente. En el caso de esta película de Steve Jobs, muestra parte de cómo se origina Apple. Apple fue una empresa fundada sin nada, pero con deseos de hacer las cosas con excelencia. Tan excelente era que todo es de manera privativo en Apple. Apple no se puede conectar con otros dispositivos como se conectan los demás. Si usted tiene una computadora Apple y un iPhone, ahí sí hay más facilidad.
Yo no sabía esto y en mi ignorancia me prestan un iPhone y lo conecto a mi computadora. Y bueno, lo conecto y el famoso iTunes, ¿verdad? Lo sorprendente es que me dice la persona, Miguel, me le borraste todo lo que tenía. Y yo pequé de ignorante, porque yo no sabía que obviamente en el dispositivo que usted conecta su teléfono, en ese mismo dispositivo debe estarlo utilizando para las actualizaciones en aquel entonces. Le estoy hablando cuando el teléfono que estaba de moda era el iPhone 5. Eso fue el día de ayer, ¿verdad? Ayer fue eso. Que ese era el teléfono de moda y pues en ese momento lo hicimos. Apple llega a una crisis también económica. La crisis económica de Apple fue por diferentes razones, ahí lo van a ver en la película. Pero dentro de toda esta crisis le dice lo mismo que le dijo Pepsi a Coca-Cola, le dice a Bill Gates, necesitamos que inviertas en la empresa. Obvio, Bill Gates es la competencia. Y le dijo Steve Jobs, eso sí, con una característica, vas a poder invertir, vas a obtener ganancias, vas a tener pérdidas, pero no tenés opinión. O sea, tu dinero es lo único que necesitamos, no tu opinión. Viene Bill Gates y acepta, o sea, por lo mismo que si no era un monopolio el que se quedaba, acepta y terminan siendo socios. De hecho, Bill Gates por eso tiene acciones dentro de Apple, ¿verdad? Pero estos son estrategias que se han ido utilizando. En este momento, en nuestro país, yo conozco muchos emprendedores que tienen locales y dentro del local están cuatro o cinco emprendimientos. Porque a mí me sorprendió un local de un familiar que me dice, tío, voy a poner un local en la zona rosa. Cuando me dijo en la zona rosa, lo primero que a mí se me vino a la mente fue... Y le dije yo, ¿y cuánto le costó el riñón que acaba de ceder o cuánto le dieron por él? O sea, porque estábamos hablando de plata, pues la que se paga mensualmente. Y para un emprendedor, no sé qué tan fácil será, usted me lo dirá, pero para un emprendedor yo siento que cualquier cantidad de alquiler cuesta un poquito sacarla. Excepto que ya nos está yendo todo viento en popa y decimos, no, vamos avanzando, el viento nos va dando y vamos, hasta nos sobra. Ahí sí, pero cuando se está iniciando, cuesta. Y le digo yo, ¿y cómo van a hacer? Ah, no, es que nos hemos unido cinco emprendedores y entre los cinco lo vamos a pagar y vamos a pagar X cantidad cada uno y así vamos a lograr salir adelante. Y yo dije, qué excelente estrategia la que utilizaron. Después pusieron otra en Plaza Merlot, después pusieron otra sucursal. La cosa está que tienen como tres, cuatro sucursales, los mismos emprendedores en tres, cuatro puntos, pero obviamente están obteniendo beneficio. Esos asocios son importantes dentro del marketing y esos asocios en ocasiones se van desarrollando a través de la consolidación de la marca que se ha establecido. Siguiente empresa, la que está abajo es de automóvil. Yo creo que algunos de ustedes la conocerán, ¿verdad? Y algunos de ustedes habrán escuchado el eslogan de ellos, la calidad que nadie discute. Pero el logo de ellos no tiene nada que ver con vehículos. Si usted me dice, no, es que tiene que ver con las ruedas. No, nada, nada que ver con ruedas. El logo de ellos es un logo que salió de lo que fue la empresa Toyota. La empresa Toyota era una empresa textil y que venía de generación en generación. Abuelo textil, papá textil y el hijo tenía que ser textil. Maquila. Y viene el hijo y dice, no, yo no quiero ser textil, yo quiero dedicarme a la fabricación de vehículos. Imagínese decir eso y cambiar todo, revolucionar todo. Viene y obviamente cambia todo, revoluciona todo. Y hoy pocos conocemos la historia de Toyota que venía de ser una empresa textil a convertirse en una empresa fabricante de automóviles. Y los automóviles, quizás no los mejores, pero sí de los que se venden más a nivel mundial. Y cuando le digo quizás no los mejores, no porque esté desmereciendo la calidad, pero si comparamos un Toyota versus un Lamborghini, un Toyota versus un Ferrari, un Toyota versus etcétera. O sea, hay segmentación de mercado y en esta segmentación de mercado, pues, influye muchísimo la calidad. Toyota, igual es un
Es una empresa que logró desarrollarse perfectamente y obviamente el elemento de ellos los ha impulsado increíblemente. Samsung, algunos memes dicen que es el pedazo de la manzana de Apple y que de ahí nació Samsung. Otros dicen que no, que simplemente nació la marca. La marca Samsung no era una marca tan conocida, menos en el ámbito de tecnología de comunicación. Samsung era conocido en televisores, en lavadoras, en equipos así, pero no era conocido en electrodomésticos, pero no en el punto de tecnología. Samsung fue la primera empresa que lanza una tablet con chip. Fue un boom cuando ellos lanzaron una tablet de 10 pulgadas con chip. Viene Apple y les hace una demanda y dice de que obviamente les copiaron, que no sé qué, y se da todo el rollo. Entre estos dos se vivieron demandando uno con otro a tal grado que una demanda la ganaba uno, otra la ganaba el otro, y así se ganaba plata, se invertía plata, pero toda esta plata que se ganaba y se invertía provocó que obviamente Samsung lograra posicionarse. A tal grado que las dos marcas de las cuales hoy se espera los dispositivos es de Apple y de Samsung. Son las dos marcas que están esperando. Miguel, pero es que salió el último, pongámosle nombre, Huawei. Sí, son muy buenos, yo no lo digo que no, pero no tienen el peso comercial que tienen estas dos marcas. El branding que estas dos marcas hicieron les posicionó increíblemente. Por último, tenemos la Kumita. En El Salvador, algunos así le llamábamos, ¿verdad? La Kuma. La marca que tenemos ahí está más, de más por decirlo, que obviamente es una marca que tiene que ver con todos los implementos deportivos, ropa deportiva, calzado deportivo, etcétera. Es bolsones y todo. Es lo más fuerte de ellos. Pero lo interesante es cómo nace esa Kuma. Esa Kuma nace de una de las alas de la diosa Nike. Así se escribe, tal cual Nike, como lo decimos, o Nike, así es el nombre de la diosa. Y se fue a un concurso de niños o de jóvenes que crearan el nuevo logo de la empresa. Y crean el nuevo logo de la empresa y pues sale esta, que es una de las alas de la diosa Nike. Y en ese momento se empieza a impulsar a tal grado que antes se le ponía el logo y se le ponía el nombre. Y por lo tanto se convertía en un isólogo porque llevaba los dos elementos incluidos. Pero pasó mucho tiempo y después descubrieron de que la marca ya estaba tan posicionada que no había necesidad de escribir el texto, sino que simplemente el dibujo de la Kuma, como diríamos en el salvadoreño, porque recuerden, nuestro país es muy agrícola o fue muy agrícola y se utilizaban las Kumas para ir a chapodar, decían las abuelitas, ¿verdad? Entonces, hacer todo eso, obviamente se le fue asignando este nombre. Sobreentendido, la marca Nike tiene un prestigio y un precio en su producto de calidad. En grandes rasgos, le acabo de hablar de la importancia del branding a través de seis marcas. Seis marcas que han permitido, perdón, posicionarse en el mercado y el posicionamiento que estas seis marcas tienen en el mercado. Creo que todos las reconocemos sin necesidad que nos digan. Si yo le hubiera ido mostrando imagen por imagen, quizás no conocemos la historia, pero sabe qué producto venden. Y usted dice, ah, ahí está la empresa, ahí está el producto, etcétera. Preguntas, comentarios que tengamos hasta acá. Yo tengo una consulta. Dígame. Dijo que el logotipo solo es palabras y texto, Ok. y la imagen y texto tiene otro nombre. Hago el resumen. Logotipo es el texto o palabras. El logotipo. Logotipo, texto o palabras. Ejemplo de esto, Coca-Cola. Hagámosle publicidad gratis en El Salvador. Ejemplo de esto, Super Selectos. Ok. Ese es logotipo. Isotipo tiene que ver con algún aspecto de la marca.
Por ejemplo, el día de ayer nos presentaban a Fast Fit. Y si usted recuerda, el Fit tenía unas herramientas. Tiene que ver con algún aspecto de la marca. Otro ejemplo de esto pudiera ser en el caso de, perdón, de la empresa Nike, que Nike ya tiene, es el imagen que tiene Nike, ya es característica, pero es característica hoy porque ya se posicionó y por eso puede entrar en un isotipo como ejemplo. Tercero, imagotipo. El imagotipo tiene que ver con la imagen y el texto. El imagotipo es muy interesante porque son pocas las empresas que lo han logrado mezclar. Nike era una de ellas donde estaba la imagen y el texto. Hoy de las que más se mencionan y han quedado es la empresa Adidas. Que la empresa Adidas, si usted recuerda, tiene las barritas y abajo tiene la palabra Adidas. Casi siempre en todos sus productos está así. En algunos productos sí solamente aparecen las barras, pero en la mayoría es imagotipo, que lleva la imagen y lleva la tipografía. Y el último, que es el isologo, que es la mezcla o el match entre la imagen y el texto. Isologo, el match entre imagen y texto. Ejemplo de esto, no sé si han visto el logo de la NASA. ¿Sí? Que están las letras NASA, las encierra un tipo óvalo y sobre ese hay otro óvalo que les esté encerrado. Entonces, esa integración se le conoce como isologo. Y dentro de estas clasificaciones, dentro de estas cuatro, hay más clasificaciones. Por ejemplo, en el isotipo se clasifica en seis más, pero eso se lo dejo a usted para que lo lea, lo busque por ahí la información. Silvia, dígame. El isólogo es como que esté mezclado los dos y el imagotipo es que solo que estén juntos. Eso Efectivamente, me refiero. imagotipo juntos, isólogo mezclados. Gracias, Gracias. Silvia. Lo explicó mejor que yo. Bien, el día de ayer les envié un libro también para que no digan que solo películas les dejo que vean. Para que no digan, no, si Miguel solo películas deja que uno vea. Para que vean que también soy una persona seria. Ni yo me lo creo, pero bien, que dejo lectura. Les dejé un libro, se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. Es un librito pequeño, se lee en cuestión de hora y media, 2 horas máximo. Y 2 horas si usted se tarda bastante en la lectura. Pero de lo contrario, en hora y media, 1 hora, se leyó ese librito. Es un librito ABC. Pero se lo he dejado a pesar de que yo sé que es un ABC, porque en este librito usted va a encontrar historias de diferentes empresas. Y en las historias de diferentes empresas también usted va a encontrar cosas que vamos a utilizar después. Por ejemplo de esto, hay una ley que se llama la ley de la percepción. Y con eso arranqué la clase de hoy. ¿Cómo nos perciben? ¿Nos perciben como una empresa grande? ¿O nos perciben como aquel que me está rogando para que yo le compre el producto? Miguel, es que hay que rogarles, hay que enamorarles, hay que rogarles. ¿Sí? Porque si yo le estoy rogando, estoy demostrando, perdóneme la expresión, como dijo uno de los que para mí es un muy buen exponente en el área de ventas, Alex Day, dijo él, si nosotros le estamos rogando, estamos demostrando que tenemos hambre. Y nosotros no vamos a demostrar que tenemos hambre, aunque así nos estemos muriendo del hambre y aunque así no hayamos vendido absolutamente nada, nos vamos a mantener dignos y decirle, no, usted puede consultar con quien usted crea conveniente. El producto que yo Es que, tengo, Omar. Miguel, perdón, voy a decir algo fuerte, pero es que, bueno, yo lo vi en una especialidad que estudié, que los negocios son igual que el amor. En el amor no se debe rogar porque fracasa usted, el que ruega, fracasa, y en los negocios igual, pierde. Gracias, Omar. Buen ejemplo. Entonces, en este sentido,
Obviamente vamos a ver la percepción, que nos perciban como que nosotros somos los importantes y que dependen de nosotros si quieren el producto, aunque nosotros sabemos que detrás de nosotros, a la par de nosotros, arriba de nosotros, hay 5.000 más que están vendiendo el producto. Pero nosotros les enamoramos y les decimos, hasta la puerta de su casa se lo podemos llevar, hasta su oficina. Usted nos dice a qué horas lo puede recibir, en la mañana, en la tarde, nosotros se lo hacemos el envío. Si usted gusta, se lo enviamos en la noche también, no hay ningún problema. ¿Qué estamos haciendo? Enamorando al cliente, no rogándole. ¿Sí? Entonces, para su servidor, un placer estar con ustedes una noche más. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos bien? Les agradezco por conectarse en día viernes. Y me disculpo porque obviamente yo se los dije el día de ayer, fue responsabilidad de su servidor no poderme conectar el día lunes, pero aquí estamos para que todo podamos ir saliendo y no atrasarles más tiempo. Y me comprometo, antes de las 7 están todas las grabaciones ya subidas. Un gustazo estar con ustedes. Una semana más, llevamos 2 de 4. Vamos por la mitad, cuídense. Feliz Terminamos, noche. gracias.